8:30 y estamos listos en este lugar, eso. ¿Verdad? Porque en un ratito empieza la cocina a funcionar, ¿eh? Señoras y señores, la maestra de maestras de la cocina, no solamente argentina, de la cocina internacional, nos está acompañando nuestra querida Julia García Santander. Y como no nos alcanzó el presupuesto para esta chef internacional, traje a mi mamá para que cocinara. ¡Qué linda! Hola, bienvenida. Mami. Hola, hoy voy a hacer las famosas empanadas de elote, ¿verdad? Hoy voy a hacer las famosas empanadas de elote, que en mi tierra se llama choclo, pero que en realidad es el maíz. O sea, el maíz, exactamente. El maíz. Bueno, son empanadas muy ricas, muy fáciles de hacer, pero es tu única oportunidad de poder aprender, ¿verdad? Son mis favoritas, además. Todas me gustan. Hacen las de carne, las de atún, me parecen exquisitas. Las de pollo. Las de acelga, jamón y queso. Sí, bueno, ricota, todas. Albahaca y tomates hidratados. Pero estas de elote son buenísimas, así que vaya buscando papelito y lápiz porque vamos a tener esta receta en un ratito. Pero ahora tenemos visita de lujo. Llegó la hora de tomar un buen cafecito, ¿no? Y es que si vamos a hablar de un buen cafecito, de un lugar en donde nos consienten con el paladar, cositas dulces, saladas y el excelente café de Guatemala, es Macafé. Pedro, sale café donde hoy, vamos contigo. Así es, Ricardo Ibero, y bueno, pues bienvenida también, qué rico, ya esas empanadas ya las quiero probar, y bueno, eso sí, acompañadas de un buen café, como ustedes lo decían, un café de calidad, un café pues que todos los guatemaltecos hemos probado y que nos gusta siempre pues ir a compartir con nuestros amigos y también pues con los compañeros de trabajo, o incluso solo, siempre disfrutarlo una tarde de lluvia, como sea, pero vamos a estar bien atendidos, y así es en Macafé, y aparte pues nos traen siempre muy buenas noticias, pues resulta que han ganado un premio, y no solo uno, sino que dos premios también, hay dos grandes guatemaltecos que seguramente pues usted va a tener la oportunidad de conocerlos algún día en uno de los tantos locales que tienen Macafé, pero en esa competencia pues me gustaría que me la contara la ganadora, que me contara también pues el encargado, así que aquí los tengo, así que un aplauso fuerte y la bienvenida también para Klaus Rosell, gerente de operaciones de Macafé, y también para Gabriela García, que es nuestra barista revelación 2017 y también pues ganadora del segundo lugar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Pues Klaus, para que me contes un poco sobre cómo se dio esta competencia, qué es la competencia de baristas y cómo queda entonces Macafé. Muchas gracias, buenos días. Realmente fue impresionante entrar en este tipo de competencias, ya que pues teníamos que estar ahí porque somos una marca, somos el café de Guatemala, el mejor café del mundo, y empezábamos a hacer esa eliminación, esa clasificación para poder tener a nuestros mejores baristas. Teníamos 55 participantes, de esos 55 participantes teníamos que sacar a dos para que eran los que iban a competir. Y bueno, empezamos a hacer esa eliminatoria, realmente muy emocionante para toda nuestra gente, que eso es muy importante para nosotros. Y de ahí pues nace Gabriela como finalista y Gabriel Toledo también. Bueno, y era primera vez que ustedes participan y me contás fuera de cámara, es que bueno, no, tal vez pues sí estamos positivos, pero no pensábamos que íbamos a llegar a tanto. Y de hecho se llevan entonces un premio que es muy importante, que es el premio Barista Revelación 2017, y te llevas también en el segundo lugar. Ustedes, pues, ¿cómo lo tomaron en la organización? Realmente muy contentos, muy satisfechos de nuestra gente, del logro que se hizo. Lleva mucho detalle, lleva mucha preparación, escoger las tacitas, escoger el café sobre todo. Sí. No es decir, bueno, yo escojo este café y ya está. Tiene un proceso, tiene un tiempo de que yo tuesto el café y hago mi bebida por el tema de gasificación. Y es ahí donde hay que ir jugando para realmente encontrar los sabores que vamos a decir que nuestro café tiene. Porque ante los jueces internacionales, la clave es decir, ok, si mi café voy a decir que sabe a azúcar morena, debe saber azúcar morena. Claro, como comentábamos, ¿verdad? Que me tenés que hacer un cafecito, bueno, no solo a mí, sino que a todos por acá, y vamos a platicar más adelante de eso, Gabriela, pero ¿por qué deciden ustedes participar en ese concurso? Porque, bueno, siempre, obviamente, está la preparación, la emoción, pero siempre hay, pues, como una meta, hay un objetivo. Somos la mejor marca y tenemos que estar en el ámbito del café, y nos pone muy orgullosos representar a la marca y por supuesto representar al país. Realmente Guatemala tiene los mejores cafés y es importante que el chapín, que el guatemalteco sienta realmente eso en su sangre y que tenga café en sus venas. Bueno, Gabriela, escuchaste bien, ¿verdad? Sí. Todas esas palabras pues caían, era tu responsabilidad, era también pues qué bonito pues tener algo tan nuestro en tus manos y poder pues tener esa dicha de prepararlo tan bien, de ser pues ya experta, para que me contes entonces pues cómo sentiste toda esa experiencia. Ok, buenos días. La verdad que esta es una experiencia realmente única, porque conoces a mucha gente y quiera que no, uno se vuelve más profesional. Sí, me sentí la verdad muy bien, muy feliz.
y la verdad me siento muy orgullosa de haber obtenido estos dos lugares y también me siento muy agradecida también con la familia McDonald's, ¿verdad? Por darme la oportunidad de poder representarlos y haber obtenido un excelente resultado. Bueno, veíamos también pues ahí en pantalla pues hay diferentes imágenes de cómo lo iban preparando. ¿Pensaste vos de verdad que ibas a tener pues este premio, el más importante que ese, pues el premio Barista Revelación 2017? ¿Pensaste vos en un segundo lugar? La verdad... ¿Por ser primera vez? Sí, es la primera vez, entonces así como increíble. Pero la verdad se siente muy bien porque uno se topa con muy buenos baristas también, ¿verdad? Entonces uno aprende y uno se especializa y la verdad realmente es excelente. Bueno, y también la casualidad, ¿verdad? Porque también a tu compañero, que bueno, tú eres Gabriela y Gabriel también, ¿verdad? Cuéntanos un poquito más de Gabriel también, ¿cómo le fue? Gabriel, él ganó el séptimo lugar en la competencia de baristas. Le fue muy bien también. Fue uno de los dos que fuimos a representar a la competencia nacional de baristas de parte de Macafé. Bueno, y ahora tienen entonces tú y Gabriel también, pues tienen ahora la oportunidad de expresarle todo ese talento a tus demás compañeros, ¿verdad? Así es. Se viene un reto grande y básicamente lo que queremos hacer es que estos chicos profesionales en el café lleguen a nuestros macafés y podamos hacer el mejor café en cada uno de nuestros macafés. No, y así será. Bueno, entonces ya quedamos, ¿verdad, Klaus? Hay que hacer entonces el latte. Sin azúcar, nada, para sentir como es que me dio hasta ganas de tomarme el café. No arruines tu bebida con el azúcar o un saborizante. Tómalo como te lo preparan y verás que no es necesario tomar azúcar. No, pero así no puede. Vas a sentir la cremosidad de la leche, ese lo dulcito, ¿no? Yo ya se me queda la espuma en tus labios, realmente es impresionante. Bueno, así que, pues de repente, pues, un mensaje pues por parte de los dos, Klaus, si querés empezamos contigo y después Gabriela también para que pues des ese mensaje y que sepamos que los jóvenes podemos hacer muchas cosas y nada más es de tirarse y ser objetivo. Los esperamos con mucho gusto en Macafé para que vayan a disfrutar de esas bebidas y por supuesto nuestros postres y sepan siempre que como marca nos caracterizamos en hacer de la gente normal gente excepcional. ¿Y tú? Bueno, yo los motivo a cada uno de ustedes a que realmente sigan sus sueños, ¿verdad? Que siempre para adelante y son todos bienvenidos a Macafé. Bien, Gabriel, dame esos cinco entonces, y esos cinco también va ahí para Gabriel, Klaus, estamos entonces, y bueno, sepan ustedes que son bienvenidos, y bueno, obviamente, pues ahí estaremos entonces visitando, y ahora pues, vamos entonces con esta receta que estamos todos ansiosos, no solo los conductores, sino que todo el estudio, como 30 personas que vamos a hacer cola dentro de un rato por estas empanadas. Con este pañuelo, perdí una ilusión, con este pañuelo, llegó el día cruel. ¿En qué me dejaste? Bueno, ya estamos aquí en la cocina con mi mamá. ¿Cómo está, mamá? ¿Bien? Hola, hijito. Sí, muy bien, la verdad. También está la Vero, si la querés saludar. No, nosotros ya nos echamos la plática, ya nos saludamos ya de todo, ¿verdad, mi querida? Desde temprano, ya dijimos todo lo que teníamos que decir y le sacamos todo la lonjita, todo lo que se la teníamos que sacar. Eso también es cierto, como característico. Yo sé que estamos muy característicos en la Argentina, pero mamá, yo soy testigo de eso cuando voy a Argentina. La música no falta en mi casa, pero elegí el tema con el que a vos te gusta cocinar, que yo sé que hay uno puntual, a ver. Bueno, hay uno de Tom Jones que se llama No es habitual, que en realidad es mi tema predilecto de la vida. Ahí está. A ver, más fuerte, vamos. ¡Ay, qué linda canción! Sí, ya sé cuál es. Eso, mamita, vamos. En la cocina que pone ritmo, ¿no? ¿O no? Vamos. Bueno, pues, cómodo, musiquita, a bailar, a disfrutar y comenzamos con la receta de estas empanadas de humita. Lo traducimos al chapín, empanadas de elote. Así que esperamos que todos ustedes estén listos con papel y lápiz porque aquí va los ingredientes que van a necesitar para preparar esta delicia desde Argentina. Vamos entonces con los ingredientes. Vamos a necesitar 4 latas de elote. También 1.5 litros de leche. 2 cucharadas de manteca chica. Harina. También necesitamos 10 huevos. Necesitamos sal. Pimienta. Nuez moscada. Azúcar. Y una bolsa de queso. ¡Uy, qué mozzarella! Rico. Muy bien. Tengo que hacer una rectificación. No, no son 10 huevos, son 3 o 4 huevos. Me parece que a alguien se le escapó un cero. A alguien se le escapó un par de huevos ahí, ¿verdad? Está bien. Lo bueno es que le sobra. Bueno, mamita, acá tenemos todos los ingredientes para que usted los pueda ver. Ahí está. Está la camarita que nos va a seguir. Está la mantequilla, están los huevos, está la harina, está la cebolla picadita, el elote, que son las latas de elote, ¿verdad, mamá? Las latas de elote, pero también puede ser elote fresco, que uno lo hierve. Ajá. Lo desgrana y lo pasa por la licuadora. Ahora, a mí me gustaría aclarar esto de la humita, porque nosotros acá en Guatemala no estamos acostumbrados a ese término, ni tampoco a lo que significa, porque no existe acá realmente una pastita de elote. Bueno, en realidad la humita viene siendo acá el equivalente
equivalente sería el tamal, con otro tipo de preparación. Ah, claro. Porque no nos olvidemos que el maíz es un alimento originario de América, claro, y que se ocupa en muchos países como recetas básicas. Uh-huh. En Argentina es la humita, pero acá sería el tamal, que también está hecho a base de harina. Bueno, de maíz. La gente se está durmiendo en la casa, así que empecemos a cocinar, claro que no. Eso le prometimos. Perdón, y su escultura gastronómica. No, qué bárbaro. Deje a su mamá tranquila. ¿Con qué arrancamos? A ver. En realidad necesito otro asistente. Dale. Gracias. Que se vaya a la oficina. Mira, de acá, mamá te lleva al aeropuerto, siempre llevo el pasaporte por cualquier cosa. Para ir de vuelta a la Argentina. Para ir a París de nuevo. Vamos. Ah. Bueno, así ya tenemos nuestra ollita o cacerola. Ustedes me rectifican los términos que yo ocupe. Ya está bien. Toda la manteca le vas a toda echar. Toda la manteca le vamos a echar, muy exactamente. Bien. Mientras más manteca, más engordamos, pero más rico también, ah, ¿verdad? Sí, sí, vamos a engordar, que un poquito sea por ahí. Eso, para ver cómo la manteca se va derritiendo. Y además, y agregás un chorrito de aceite. Un chorrito aceite de aceite. Aceite neutro o de oliva está muy bien. Bueno, ¿hay alguna diferencia si agregas aceite neutro de oliva o no? Lo que pasa es que el de oliva tiene un sabor un poquito invasivo. Por ahí, cuando en este tipo de preparaciones, sí, es que son muy específicas, yo prefiero usar aceite neutro. Me encanta el aceite de oliva para muchas cosas, pero realmente para esto me gusta el... Bueno, acá dejamos que nuestra mantequilla se vaya derritiendo. Eso es a fuego medio. Y mientras que esto se derrite, vamos a pasar por la licuadora el elote. Ok. Va el elote ahí. Muy bien. Acá. Ahí está el elote. Sin agua, solo con un poquito de leche, que ahora le vamos a agregar. Agregamos leche. Bueno, lo bueno, mamá, es que mañana es el día de la Revolución de Mayo en la República Argentina. Exacto. Se celebra el 25 de mayo y las empanadas son muy tradicionales, exacto, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas cucharaditas de leche le echas, mamá? No, mira, yo cocino, vos sabés que yo cocino mucho al cálculo. Ok, no te manché la ropa, que no. Vamos a la embajada. Ahí está. Bueno, ahora le vamos a dar acá, a ver si yo sé cómo se... cómo funciona aquí. Esto. Vamos a ahí está. Acá. Ajá. Y ahora sí, dale. Ahí está. Muy bien. Bien. Se va procesando. Mientras tanto, acá ya tenemos la mantequilla y el aceite va tomando. No tiene que quemarse, la mantiene que derretirse totalmente, dejo, ¿verdad? Claro. ¿Te dejo con esto? Okay. Sí, ya está. Ya tenemos la mantequilla. Bueno. ¿Ahora qué hacemos? Paso número. Ahora paso número dos. Ya tenemos nuestras dos cebollitas bien picaditas, ¿verdad? Ok. Y las ponemos a rehogar en la mantequilla y en el aceite. Ok, cebolla rehogadita, muy bien. Perfecto. Ahí está. Vamos, Berito, haciendo la pasta. ¿Tiene que estar bien, bien licuado? No quiero que se me pase. Es bueno que el maíz, si vemos cómo está ahorita la licuadora, ya tomó textura. Es dejar unos granitos de elote porque eso le da también el saborcito, ¿verdad? Sí, que queden pedacitos enteros. Uh-huh. Bueno, ¿cómo vamos acá, mamá, entonces? Acabamos perfecto y ya estamos rehogando nuestra cebollita con un poquito de sal. También le voy a agregar una pizquita de pimienta. ¿De pimienta a la cebolla? Sí, no hay problema. No, para que ya vaya tomando saborcito. Siempre, siempre es bueno ir condimentando despacito, porque entonces cuando encontramos ese sazón que dicen, ¡ay, qué rico tu sazón! Bueno, eso es debido justamente a ir condimentando de a poquito. Siempre hay tiempo para rectificar. En lo único que no nos tenemos que pasar es en la sal, pero lo demás, bueno, acá tenemos nuestra cebollita. Muy bien. Yo ya tengo el elotito. Y ya está el elotito, así que la dejamos que durante un par de segunditos se termine de cocinar. Y ya le agregamos el elote para seguir con nuestro relleno. Ok, perfecto, buenísimo. Entonces este es el paso número uno. Después ya vamos a ir al armado de la empanada, ¿verdad? Que es básicamente... Que también tiene arte. Tiene un arte importante. Así que mientras nosotros vemos cómo se rehoga la cebolla, tenemos más a esta hora de la mañana. Ya estamos listos entonces para continuar porque hay de todo. Vamos a ir haciendo así como paréntesis en la cocina para ir con el paso a paso de cada una de estas deliciosas empanadas. Sí, seguramente. ¿Sí? Pero rápidamente nos vamos con un consejito. Nos trasladamos hasta Simán. Recuerda que desde ese lugar nos dan muy, pero muy buenas. Así que vamos con ustedes. Insimán presenta. Bienvenidos a un miércoles lleno de moda. Hoy nos encontramos en Almacenes Simán de Pradera Concepción. Soy Luisa Fernanda Mazariegos y hoy me encuentro con una Instagramer muy famosa y que a mi criterio una de las más atrevidas hasta ahora. Ella es Nikki. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contentísima de estar aquí otra vez. Buenísimo, les cuento un poquito. Si nos vieron el lunes ya se habrán dado cuenta que estamos nuevamente con Nikki, pero es que nos queremos empapar de su estilo. Por supuesto que vamos a empezar con... ¿Cuál es tu clave para armar un look perfecto de street style?
mi clave para armar un look perfecto de street style es agarrar algo con lo que yo me sienta muy cómoda y combinarlo con algo tal vez un poco más chic, más fancy. Entonces, puedes usarlo ya sea para una ocasión casual o también para ir a trabajar o algo así, ¿verdad? Si fuera este caso, ¿a qué prenda es la que más utilizas o que le has dado más giros? Creo que definitivamente tendrían que ser las t-shirts, porque las t-shirts se pueden combinar con todo, con faldas, te las puedes poner abajo de un vestido, con una chumpa, o sea, las t-shirts tienen infinidad de usos para el street style. Buenísimo, y es porque vamos a estar hablando hoy justamente de una tendencia de t-shirts, pero deben de tener algo muy claro. La moda callejera o el street style se trata de ser tú mismo, de mostrar qué te gusta, mostrar tu esencia y así encontrar tu propuesta de una manera diferente sin estar copiando otros estilos. Así que vamos a analizar la primera propuesta. Como les mencionamos, venimos al área de Only Iberomoda a encontrar algunas prendas con las cuales ustedes pueden armar un look digno de street style. Y junto a Nikki encontramos unos pantalones que quiero comentarles y que Nikki nos cuente un poquito sobre cómo los usaría. Encontramos estos pantalones con acentos deportivos como los que vimos en el street style en la inspiración callejera. ¿Qué te parecen, Nikki? Este pantalón, a mí me encanta el estampado, me encanta que sea tan ligero y fácil de combinar porque es monocromático, ¿verdad? Me lo pondría con sneakers o con tacones o con zapatillas. Realmente se puede combinar con una infinidad de zapatos. Y queda perfecto. Y quiero comentarles algo. Como les mencioné, es una tendencia que no que está usualmente utilizada en el street style, pero también para las mujeres que van a trabajar o que quieren un look más formal, hablamos sobre combinarle una prenda. Y en este caso, en el área de Only, encontramos camiseras, las cuales vienen en un estilo crop top, las cuales puedes amarrar por tu cintura y acentuarla así un poco más para que nos veamos un poquito más esbeltas. Así que podemos combinarla, deténmelo, Nikki, por favor, con el pantalón que vemos por acá, que tiene acentos de deportivos, y a mí me gustaría agregarle un toque deportivo en caso que nos querramos ver pues un poquito más arriesgadas o que querramos restarle formalidad. En este caso, agregamos unos tacones, me encantaría tal vez el bolso que tienes puesto, Nikki, así, con unos tacones negros, pero si queremos que sea un poquito, un look un poquito más formal, pero sin tener que regresarnos y cambiarnos en casa, pues podríamos agregar incluso unos tenis o unos sneakers y tal vez una chaqueta de lona sobre los hombros. ¿Qué te parece? Me parece increíble, yo hubiera hecho lo mismo. Pues ya tienen una opción digna de street style con tres prendas que pueden encontrar aquí en el área de Iberomoda y de Only. Y como les mencionamos, la segunda tendencia de la cual nos llamó muchísimo la atención fueron las graphic tees. Es una de las prendas favoritas de que Naked Nikki, Nikki como me encanta decirle, utiliza y nos muestra mucha inspiración en sus redes sociales. Así que contanos de todas estas, ¿cuál es tu favorita y cómo le recomiendas a la audiencia utilizarla? Mi favorita creo que... Ay, qué difícil porque me gustan todas, la verdad. Pero me gusta esta. Me gusta porque es plain, o sea, es una t-shirt, pero igual tiene como que... acentos metálicos. Detalle, ajá, que hace que se vea mucho más linda. La combinaría con leggings, con jeans blancos, con denim, incluso con una falda a la cintura de cuero, se vería re linda. Me parece genial tu opción y quiero que tengan claro algo. Las t-shirts o las graphic tees son prendas que, por ser tan casuales, no se limitan a utilizarse únicamente con jeans o con pants, sino también es muy valioso que lo combinamos como, por ejemplo, con faldas estilo lápiz, como menciona Nikki, incluso con unos pantalones de cuero por la noche, me encantaría. O si quieren utilizarla tal vez en una opción de trabajo, me parece que una opción un poquito más básica, con un graphic tee o con un estampado que no sea tan cómico o tan informal, podría ser genial para la oficina. También sería una opción que podrían agregar un blazer. En este caso me encantaría ver una opción tal vez en un tono gris o un negro y tal vez combinarlo con un pantalón khaki. Así que tienen diferentes opciones de graphic tees como las que ven en pantalla, donde pueden crear looks dignos de un street style. ¿Un último tip, Nikki? Último tip, pónganse lo que quieran con lo que quieran. La verdad es que está todo en la actitud con la que usan su ropa. Y acá encima hay mucha ropa que pueden combinar con su personalidad. Perfecto. Y solo dinos por último, ¿cómo te encontramos en las redes sociales?
Estoy en Instagram como Naked Nikki, página de Facebook como Naked Nikki y Snapchat como Nikos Chargo. Ahí estamos. Y ya saben que a mí me encuentran como LF Mazariegos en Instagram como ZYS al final. Y en Facebook me encuentran como Stylish Everywhere. Así terminamos otro segmento más de moda junto a Almacenes Imán. Soy Luisa Fernanda Mazariegos y hoy terminamos en Almacenes Imán de Pradera Concepción. Insimán presentó. Bueno, saluditos a quienes ya están siguiendo las recetas. Carol Alcántara, Analí Velázquez, están mandando saluditos, así que muchísimas gracias a todas esas personas. Y también Gabriela de León. Muy bien. Ya está. Bailen, chicos. Bailen tango. Ah, no, quien se aguanta, Pedro, ahora ya solo bailar. No, yo sabía, no, eso no. Habíamos rehogado la cebolla en aceite y mantequilla. Y mantequilla. Sí, aquí se les da. ¿Qué hacemos ahora? Si aquí tenemos tiene que estar prendido, por favor. Pero ahorita le agregamos entonces. Ah, le agregamos la humita. No, esta no es humita todavía. Esto es el helado. Tiene la cuchara. La huele delicioso, pues, y eso que todavía no está. Yo le dejé la cucharita para que lo sacáramos. Ahí está. Tienes razón. Planta de asistentes. Mire, la pobre. Muy bien. Préstame. Ahí está. Gracias. Y eso se le va agregando ahí. Claro, le agregamos todo el elote. El elote con un poquito de leche, ¿verdad? Recordamos. Con un poquito de leche. Recordemos también que puede ser elote fresco. En esta época creo que acá los hay muy buenos. Yo no sé si acá es todo el año temporada de elote. Hay buenos elotes siempre, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, mientras esto se va preparando, ¿algo más hay que agregar? Tengo leche caliente acá en la leche caliente. Uy, qué rico. Este me lo llevo para acá. No, ese le vamos a agregar lechita porque yo no desperdicio nada. Así esa que es una excelente lección. No podemos desperdiciar. Yo ya estaba pensando en dónde metí el dedazo. Ahí. Ahí está. Ahí está. No, por favor, hombre. Cosa. Por favor, con el gerente del canal que me cambien el asistente. Casi que el mismo. Con él estás platicando. Con el director, ahí está. Bueno, ¿qué más le vas a echar? Ahora la harina. ¿Harina? Le agregamos 3 cucharaditas de harina. Ajá. Y inmediatamente, para que esto no se vaya a transformar en algo que no deseamos, 3 bolsas de harina. Exacto. Ahora lo meneamos o lo revolvemos, no sé. También se dice meneamos. Sí, meneamos. Lo meneamos. ¿Qué tanto más le echo? Un segundito más, hay que esperar que la harina se cocine, porque si no, después cuando comamos nuestra empanada vamos a sentir grumitos. Gusto a harina cruda, que es muy desagradable, ¿verdad? Qué rico. Bueno, mientras vamos en este proceso, Crista ya está lista. La mañana está con ánimo, con energía. Hay que ponerle una sonrisa a la vida. Así que, Crista, vamos contigo y a ponerle lo mejor con una entrevista. Vamos. Así es, compañeros, se ve que la están pasando muy bien por allí en la cocina y ya nos venimos todos por probar esas deliciosas empanadas, pero usted sabe que aquí tocamos todo tipo de temas. En una familia de eso se trata, de aprender un poquito de todos los temas, y esta mañana tenemos un invitado muy especial desde Colombia, Medellín, que precisamente nos viene a hablar de temas que quizá no conocemos, pero es muy importante mantenernos informados. Bienvenido, doctor Juan Ricardo Márquez, él es coloproctólogo, bienvenido a Guatemala. Muchas gracias, Crista, muy amable, muy contento de estar acá con ustedes. Es un placer tenerlo por acá, doctor, para que podamos platicar de estos temas, ¿verdad? Que en algún momento de nuestra vida quizá no nos interesan porque no nos han pasado, pero es importante conocer estas enfermedades de las cuales no se platican mucho. Y hoy hablamos de la enfermedad inflamatoria intestinal, una que no conocemos, pero que tiene características muy importantes y que no tiende a la curación, una de ellas. Eso es real, Crista. Es una enfermedad del intestino, afecta tanto el intestino como el colon. Cada vez estamos viendo que tiene más incidencia, más frecuencia en nuestros países. En Latinoamérica se estima que el continente latinoamericano en los próximos 20 años es donde más va a haber enfermedad inflamatoria intestinal, y por eso de alguna manera hemos estado haciendo este tipo de actividades de conferencias para poder promover la enfermedad dentro de nuestros países. Una de las características es que es inflamatoria del intestino, es recurrente, persistente e incurable y destructiva. Entonces realmente afecta personas desde muy temprana edad, desde los 5 años puede afectarla hasta los 60, 70 años. Lo más frecuente es en las personas adolescentes, y por eso es tan importante, de alguna manera, personas que van a ser totalmente productivas para la sociedad y que este tipo de enfermedades son incapacitantes. Y que poco a poco están abarcando el gran porcentaje de la humanidad, ¿no? Los millennials ya son el presente, ya estamos abarcando este porcentaje de la gran población mundial, y es importante, como yo bien decía, mantenernos al tanto de estas enfermedades. Por ejemplo, hablemos un poquito, doctor, de las causas de estas enfermedades y cómo podemos detectarlas.
Es muy importante. Es una enfermedad multifactorial. Cuando hablo multifactorial es que son muchas las causas que pueden influir en que se desarrolle o se desencadene esta enfermedad. Lo más los cuatro parámetros más importantes para la génesis de esta enfermedad es la parte genética. Hay un de alguna manera antecedentes genéticos importantes. Hay la parte también intestinal, es un intestino que se mantiene inflamado. Es la parte inmunológica, es un cuerpo que reacciona exageradamente a cualquier tipo de estímulo alimentario o bacteriano. Y finalmente la parte medioambiental, el uso de cigarrillo, el uso de antiinflamatorios, el estrés, todo esto de alguna manera. Exactamente, y la parte de dietas. Entonces, si hablamos un poquito que por qué es tan importante esta enfermedad y por eso queremos hacer esta difusión, es que más o menos en una encuesta que se hizo en Europa, 24 países de la Unión Europea, 5.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal contestaron sobre cómo ha impactado su calidad de vida esta enfermedad. Y se estima que más o menos un 20% de ellos se demoró más de 5 años en ser diagnosticados, wow, padeciéndola. El 65% estuvieron en una unidad de urgencias antes de ser diagnosticados. El 50% al momento de responder la encuesta aún estaban con la enfermedad activa, inflamada. Estamos hablando Europa, primer mundo. Wow. El 34% terminaron una relación íntima y el 40% ni siquiera han querido iniciar una relación íntima por esto. Por este y en el último año, el 74% de ellos han estado incapacitados, de los cuales el 26% más de 25 días. Entonces, es lo que usted decía, es muy cierto. Es una enfermedad que impacta socialmente, familiarmente, conyugalmente y como en toda la sociedad. Tiene muchas consecuencias a futuro y muchos factores que nos pueden afectar para no tener esa calidad de vida por la que hoy en día todos peleamos. De hecho, todos estos factores que la pueden llegar a causar son los factores que buscamos para querer esa calidad de vida. Las dietas, el estrés, el trabajo y cada vez involucrarnos un poquito en todo lo que esto se relaciona. Por último, doctor, ¿qué consejos le daría si en caso tenemos algunas personas, algunos televidentes que ya conozcan esta enfermedad, que conozcan a alguien que la padece o mejor dicho, que la padece, ¿qué consejos les daría? Muy importante eso. Pero que toda persona que de alguna manera tenga alteraciones en el hábito intestinal, estoy hablando de diarreas, con sangre, con anemias, con pérdida de peso, con dolor abdominal crónico no explicado, debe ser proactivo en su búsqueda de recuperar su salud e ir a donde el médico. Y lógicamente el médico también, y por eso es importante este tipo de actividades, la comunidad médica debe estar también alerta a poder detectar tempranamente este tipo de enfermedades a través del examen que para mí o a nivel internacional es el gold standard, que es la colonoscopia. Es evaluar a través de una cámara, a través de una manguera, ir a entrar al colon y evaluar el colon realmente. Entonces, esto es lo importante, detectar tempranamente este tipo de enfermedades para poderlas tratar adecuadamente para recuperar esa calidad de vida. Doctor, usted que mencionaba, ya yo sé que habíamos finalizado, pero me llama mucho la atención de este examen que usted decía a través de la cámara y que este tubo pues que va a través del intestino. Hay muchos mitos de que esto puede llegar a causar otras cosas más graves. ¿Esto es cierto o es verdad? Es totalmente falso realmente. Yo pienso que es mucho más costo efectivo hacer un examen tempranamente, tanto la endoscopia como la colonoscopia. No altera ningún tipo, no altera la flora intestinal, no la daña, no va a hacer ningún tipo de inflamación adicional, no va a crear otro tipo de enfermedades y lo que nos va a dar un rendimiento diagnóstico bastante importante para poder diagnosticar o descartar enfermedades. Buenísimo, importantísima y valiosa información que usted nos compartió y seguramente pues con todas las actividades que tiene planificada aquí en nuestro país, va a servir de mucha información y de conocimientos a los doctores y en general a todas las personas de Guatemala. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal. Esta mañana el doctor Juan Ricardo Márquez. Continuamos con muchísimo más, vamos contigo Lorraine, importantes noticias. Así es, Crista, la preparación, por supuesto, es siempre muy importante en una profesión y esta va dirigida para todas las personas que trabajan en telecomunicaciones, programación, redes o televisión por cable. Y es que hay capacitaciones gracias a Expo Cable 2017 que son idealmente para todas las personas que trabajan en esta área. ¿Qué fechas? Del 25 y 26 de mayo en el Hotel Camino Real. Y para más información, usted se puede comunicar a través de la página www.expocable.com.gt para tener más información para profesionalizarse un poquito más en esta área. Así que ya lo sabe, Expo Cable 2017, 25 y 26 de mayo.
Yo me quiero ir a la cocina porque estoy demasiado cerca y huele muy rico. Venga para acá, que acá, mire. Nadie me invita. Ya no alcanza, como ya que no. Va, como que se va armando la cosa. Si no me invitan, yo vengo. Está bueno, está bueno. Que lo pruebe ahí, Lorraine, que dé el toque, todavía no está listo. Ay, sí, ni va a la mitad, pero es como una patita para que veas el sabor que puede ir incorporando, Lorraine, Medio de la preparación, ya estamos prácticamente. ¡Qué rico! Yo sé. Sí, pero todavía le falta, dices. ¿Sí? Bueno, pero para mí está al 100. ¡Qué rico está! Pero bueno, todavía le falta, ¿eh? Bueno, me alegro muchísimo. Señoras, ustedes saben que la economía es muy importante, así que yo no desperdicio nada. Acá está el elotito que quedó. Con la leche. Con un poquito de leche, ¿verdad? Muy bien. Asistente número 3, pues. Ahí está el. Cada vez tenemos más manos aquí. Habíamos licuado, habíamos agregado las tres cucharaditas de harina. De harina que ya se cocinaron. Sal, pimienta. Ahora vamos a rectificar condimentos un poquito. ¿Qué vas a poner ahí? Voy a poner un poquito de nuez moscada. Que eso le da un saborcito muy rico. Muy característico, además. Muy bien. Un poquito más de sal. Salita. Poquita. Ahí está. ¿Verdad? Siempre con cuidado. Y un pimienta. Poquito de pimienta, exactamente. Buenísimo. ¡Yami! Uy, si solo así estaba rico ahorita con sí, eso. Sí, pues te digo. Bueno. Ahora la leche caliente lo que hace es cocinar, terminar de cocinar bien la harina y dejar que nuestra preparación salga realmente deliciosa. ¿Necesitas acá que esté apagado el fuego, Julia? No. Es que se apagó. Ah. Ahorita te lo enciendo. Bueno, sí, necesito que esté apagado. Ahí está. Bueno, mientras incorporamos esta leche caliente, esta preparación, el relleno para las empanadas, mamá, nos vamos a ir con Julio, ¿verdad? Bueno. ¿Quieres presentarlo vos? Julio está en las calles. ¿A qué cámara? Ahí, a esa que está ahí, mamá, dale. Bueno, ahora vamos con te esperamos, Julio, que está por las calles, y después venía a comer empanaditas. Vamos entonces, Julito, ¿dónde estás? ¿Qué? ¡Julito! Hola, hola. Ahí está. Ah, bueno, hola, ya me estoy viendo por acá. Es que también aquí tengo una tele donde estamos viéndolos con todo un grupo de amigos sumamente especiales. Qué rico y es está, que me vine a Yubi. La unidad móvil se vino hasta aquí a Yubi porque todos nosotros estamos de fiesta acompañando a un lugar que está, bueno, sumamente contentos, estamos sumamente alegres porque ya son 20 años de Yubi. Y qué mejor que estar con la directora y también con estos hermosos pacientes de aquí de Yubi para poder platicar y para poder contar un poquito más acerca de qué es lo que hace esta organización. Así que bueno, Gloria Isabel de Dios, que ya de entrada me dijeron, su nombre es profético, Gloria de Dios. ¿Cómo estás, Gloria? Pues muy bien, no podría estar más contenta, muy orgullosa y sobre todo muy agradecida con todo el pueblo de Guatemala, porque son ellos los que han hecho que este proyecto pueda hoy cumplir 20 años, 20 años de estar celebrando con nuestros niños, luchando a la par de ellos, acompañando a los papás y básicamente llevando esta oportunidad de vida para que los pacientes de cáncer pediátrico en Guatemala tengan las herramientas para luchar contra esta enfermedad, ¿no? Bueno, la verdad es que la labor que se hace no es poca cosa, al contrario, han sido muchísimas las vidas beneficiadas a través de Yubi. En 20 años, me imagino que es incluso difícil contabilizar algo como esto, ¿no, Gloria? Ah, pero nosotros sí, porque cada uno de los niños es especial. Aquí no son un número, son nombres, son personitas, son familias que dejan una huella en nuestro corazón. Llevamos más de 7,000 casos atendidos, llevamos 2,375 niños que están libres de la enfermedad. Entonces, cada uno de esos logros para nosotros es algo importante que lo celebramos y lo celebran los papás con nosotros. Sí te quiero decir que a pesar de todos los esfuerzos que nosotros hacemos, únicamente el 56% de la población está siendo sin atender, o sea, atendemos el 44%, 56% es nuestra meta, eso es lo que nosotros queremos hacer, pero ya avanzamos y hay un 44% que está siendo atendido. En Fundación nunca se realiza un cobro por nada y esto es gracias a la generosidad de nuestras empresas benefactoras, de los padrinos que están con nosotros todo el tiempo, personas que aportan desde 75 quetzales, se suman a esta causa, nuestros voluntarios, gente que hace conciertos, gente que hace carreras, es decir, este es un proyecto de amor en donde, como decía en alguna otra ocasión, es cuando los guatemaltecos nos proponemos hacer algo bien, lo hacemos bien, lo hacemos bien hecho, y como te podrás dar cuenta, las instalaciones son de un hospital de primer nivel, a nivel mundial, de que catalogado en Latinoamérica como uno de los mejores centros para el tratamiento de cáncer pediátrico. Sin lugar a dudas, la verdad es que solo entrar acá nos da un ambiente
que en realidad es un ambiente de vida, es un ambiente de alegría, es un ambiente de donde seguramente se viven muchísimas experiencias difíciles para todos los que se encuentran aquí, pero también es un espacio donde se puede celebrar ese esfuerzo por la vida y bueno, es algo que nosotros también tenemos que tomar muy en cuenta, porque tú lo mencionabas, muchos guatemaltecos forman parte de IUBI a través de distintas maneras y eso me gustaría mucho saber ahora, cómo la persona que está viendo en casa puede ser parte de IUBI. Pues apadrinando, entrando a nuestra página de Facebook, IUBI, nos buscan como IUBI.org, ahí pueden hacer sus donaciones, están los números telefónicos para apadrinar. Nosotros tenemos la bendición de casi, yo creo que son más ahora, de 25,000 padrinos, gente que da desde 75 quetzales, ¿no? Y hacen una diferencia increíble. Hoy estás viendo niños, pero cuando ves papás y ves a esos papás agradecidos que encima que están recibiendo la noticia que el niño tiene cáncer, lo segundo que le quieres decir no es, mire, y tiene que ir a buscar la medicina y pagar su tratamiento. Aquí es, y usted no se preocupa por nada, nosotros nos hacemos cargo del resto. Me encanta, me encanta. Y bueno, de hecho yo aquí estaba preguntando, ¿quién es la menos chiveada? ¿Quién es la menos chiveada aquí? Aquí nadie, ¿verdad? Todos estamos contentos también. A ver, me voy a ir de este lado. Yo quiero hablar con una de las chicas que están por aquí haciendo sus manualidades, si me permiten. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Stephanie Espinosa. Stephanie, ¿cuántos años tienes? 17. 17, y cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Estamos haciendo un gusanito. Bueno, ¿quién te acompaña a ti en el momento de estar aquí en IUBI? Mi abuelita. ¿Sí? Uh-huh. ¿Está contigo? Sí, ella siempre viene acá conmigo. ¿Y qué me dices tú acerca de tu experiencia estando aquí? Pues, aparte de que al enterarme de todo, pues fue una noticia que no la esperábamos, claro. Pero pues aquí, gracias a Dios, esta institución nos ha brindado un apoyo incondicional, nos da el tratamiento sin pedirnos nada a cambio, solo nos pide que no faltemos a nuestras citas, la atención es excelente, los doctores, enfermería, el señor Emma que siempre aquí está motivándonos en la sala de juegos, así como todo el personal de IUBI, porque son los que nos dan esos donativos, los que piden los donativos, nos dan, aparte del tratamiento, nos dan también alimentación, y esto pues nos conlleva a seguir con nuestra vida, porque nos da la oportunidad de ver un día más. Muy bien, muy bien. La verdad es que es casi tu casa, ¿no? Es ahora, tú estás aquí también interna y es algo importante el pasar por una condición, bueno, como la que tú estás ahora, pero también el estar muy bien acompañada, estar en un lugar en donde te sientas cómoda y sin lugar a duda es lo que logras, lo que se logra aquí, ¿verdad? Sí, porque es como nuestra segunda casa, nuestra segunda familia, porque acá sin conocernos, sin saber de cómo éramos, de dónde veníamos, siempre nos abrieron la puerta y nos dieron ese apoyo que la verdad nuestras familias no hubieran podido brindarnos, porque el tratamiento es demasiado caro, está aproximado en 450,000 quetzales, y pues mi mamá, que las mamás son las que más sufren, aunque sí ella hubiera querido ayudarme, no hubiera podido, y gracias a esa institución, muchos de nosotros, de los que estamos acá y otros que pues están en cita, estamos muy agradecidos con la institución porque nos ha dado ese apoyo. Bueno, y nosotros estamos agradecidos contigo por ser ese ejemplo también, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, aquí yo creo que no hay mucho más que decir, en realidad es una vivencia, ¿no? Como aquí IUBI es una manera también de poder involucrarnos. Nosotros como guatemaltecos también, Gloria, esto es algo que sucede, hay muchísimos casos, ¿no? Hay muchísimos tipos de cáncer también los que se están tratando aquí y a mí, les digo, ya no necesito absolutamente nada más. Ingreso a la página de IUBI, quiero formar parte de IUBI y creo que usted que también está en casa lo puede ser en este momento. Un agradecimiento, de verdad, felicitaciones. Gracias. Así que, bueno, les deseo lo mejor y a todo el equipo de IUBI, son más de 50 personas las que forman parte de IUBI y dentro del hospital más de 500, ¿no? Bueno, vamos de vuelta al estudio con ustedes, compañeros, y ya con esta información, no se olvide, miren, en estos 20 años de IUBI, usted también puede ser parte, ingrese a la página de internet, búsquelo, está sumamente fácil, y ya de esa manera usted se inscribe, y hay muchísimas maneras de formar parte de esta linda agrupación. Muchas gracias, compañeros, vamos de vuelta con ustedes.
Bueno, muchas gracias, gracias y celebraciones a Yubi. Qué buen trabajo hacen, ¿verdad? Excelente trabajo, así que muchas gracias por compartirlo con todos los guatemaltecos. Esas son las lindas noticias que nos encanta compartir. Pero bueno, yo tengo una pregunta para mi mamá, ya que se jacta de ser buena cocinera, de ser toda una chef, ¿verdad? A ver si sabes realmente, mamá, ¿eh? ¿Qué pasta no se pega y a todos les fascina? Pastaína. Efectivamente, pastaína, la que está aquí, la que estamos viendo. Consiente a tu familia como una chef realmente favorita, como una de esas grandes que lo saben hacer muy bien. Cocina con amor, cocina con pastaína, nuestra marca Chapina. ¡Chapina! ¡Me encanta! Mira, mamá, te vamos a regalar. Ya desde que éramos chiquitos. ¿Saben qué? Ahí y está, no para solo... que hagas unos canelones. Nosotros no solo la comíamos. Estoy segura de que ustedes y ustedes también hicieron de repente regalitos del Día de la Madre con caracolitos. Los pintábamos con témperas y lo pegábamos así en los cuadros, marcos de fotos. ¿Qué no hicimos qué con lindo, la pasta? ¿Y eso se puede rellenar con la pasta que estás haciendo? Con la pasta que estoy haciendo. Aparte que la pasta siempre es un complemento ideal para nosotras cuando no sabemos qué hacer de comer. Y pastaína. Está en esta cámara, mamá. Buenísima. En esa de ahí. Cuando los chicos te levantan la mano, ahí está. Y pastaína, excelente, señora. ¡Muy bien! ¡Rellenémoslo! Bueno, luego de la pausa nos vamos a ir a Honduras, un lugar espectacular. A mí me fascina Honduras, la verdad. Hay lugares preciosos. San Pedro Sula. Ay, bueno, podemos decir Roatán. De las mares, precioso. Cerquita también. Locura, y las baleadas son espectaculares. Y viene una mujer, una embajadora de Honduras a contarnos todas las cosas lindas que podemos llegar a hacer en ese maravilloso país. Mi mamá sigue haciendo empanadas y hoy tenemos un reto bastante interesante. Un reto muy interesante donde vamos a probar nuevamente nuestras habilidades culinarias. Así que no se lo puede perder después de la pausa. Vamos ya a volvemos, verlo. Hoy comemos empanadas argentinas. No se vaya. La competencia, al ritmo que suene, está explosiva. La primer pareja ya fue eliminada y otras tres se encuentran en Zona Límite. Este viernes, los concursantes se enfrentarán al ritmo de Rock and Roll. No te pierdas Al Ritmo que Suene, El Reto. Este viernes a las 8 de la mañana y apoya a tu pareja favorita ingresando a guatevisión.com.